Bueno, pescadores encarnados, ¿cómo andan todos? Vinimos al Faro Verde, acá dato del Semillita que la estaban matando, que está lleno de gente allá por el Faro Rojo, hay 8 personas, no, pero fuera joda, recién vino Alexandra, también nos comentaba que habían amigos, y bueno, sí, es verdad, le estuvieron dando bastante a las brótolas hoy de mañana, bien temprano. Así que bueno, vinimos ahora acá al Faro Verde a ver qué es lo que pasa, estamos con Facu, con Alexander, con Mario, con la señora que sacó una burriqueta ahí en la punta, pero bueno, después nos cambiamos de lugar porque no entrábamos todos. Y allá enfrente en el Faro Rojo está Gabriel Herpi con la señora, con aparejo, que sacaron una linda brótola también. Bueno, Faro Verde, vamos a ver, son las 3 de la tarde, van a ser, salimos del laburo y nos venimos una escapadita. Vamos a ver si podemos pinchar una o dos burriquetas o una brótola. El agua no está tapada, está verde, está bastante, está lindo como para el peje, pero sí está, está salada, está bastante salada. Hoy, jueves 15, jueves 15 o jueves 16, ya no me acuerdo. ¿Qué, Mario, hoy? ¿Jueves 15? Mario, ¿jueves 15 hoy? ¿Jueves cuánto? 12. ¿Jueves 12? No, ¿cuánto es hoy? 15. ¿Eh? Hoy es 15, ya no sé ni cuándo vivimos. Jueves 15, bueno, de acá del Faro Rojo, una locura esto, ¿eh? Estamos con dos anzuelos, base de dos anzuelos con camarón y saborizante de alito pesca. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos arriba a pescar sin carnada. Bueno, allá donde está la motito roja, no sé si lo ven, difícil. Bueno, está Sonia sentada con el aparejo mortal, lleva dos lindas burras. Gabriel Lerqui preparado por allá, el amigo. Y bueno, el Germán lo dejaron venir, se ve. Nada, no, recién había salido al laburo, se le atrasó todo de Germán. Y bueno, ahora está probando Facundo también por allá, con aquella. Y bueno, recién tuvo un pique, recogió pero nada. Hago un pique chiquito y Mario, bueno, probando para acá, ahí con la currica, Alexander tirando a fondo. Y bueno, allá en el caño, bastante gente, ¿eh? Debe haber gente allá sacando algún peje. Porque no se van, como decía Ale, están hace rato. Bueno, vamos a ver qué pasa. Preciosa tarde, en un rato vamos a botar el mate. Y esperemos poder pinchar una o dos por lo menos. Vamos arriba, a base de fondo. Plomadita de 80 gramos, lágrima. Allá Gabriel sacó una. Mirá, allá Gabriel sacó otra. Oh. Sí, voy a tirar para allá. Allá estamos viendo a Gabriel Herpi ahí. Sacó otra burra. Sí, señor. Me mandó para el Faro Verde, Gabriel, el traidor. Oh. Dice, no para el Faro Verde, dice que. Me mandó para acá. Qué maldito. Bueno, dice, andá para allá, dice que las matáis. Bueno. Allá está Gaby, vamos arriba Gaby, en directo lo vimos sacar, ¿eh? Bueno, vamos arriba, dos anzuelos con camarón, ¿eh? Vamos arriba. Soldo del costado, bueno, Facu ahí en la punta del faro, arrimale un corbalito, ¿no? Corbalito, bueno, Facu, vamos arriba con camarón. Sí, con camarón. Camarón, camarón, vamos arriba.
pide el Ale, se lo digo al Ale, vamos a firmarlo. Lo que está saliendo, bueno, esperemos que se empiece a activar un poco. A ver, Ale, muestra ahí para la barra. Este, dale. Mirá, para el Gabriel después. Elige dónde estaban en el canal. Están acá, están acá. Bueno, vamos a ver, ahí sacaron otra allá al lado. A ver cómo está esa. Está linda. Bueno, está para Gabriel allá que se nos está tampando escama. Ajá. Vamos a ver, ahora va a poner el equipo al hombro. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, salió una, vamos arriba. Aparte de los corbalitos, bueno, una burra ahí, Alexander, Vamos arriba, van a ser las 5 de la tarde, ya son, las 5 de la tarde. Vamos a plantar el mate. Vamos arriba. Bueno, no te puedo creer, se le desprendió ahí. Se desprendió una burra a Mario ahí, Qué lástima. Y te dije, viste, estaba muerta la línea. Me decían a mi medio, estaba muerta, algo prendidito, ahí. Se había venido bien para acá. Estaba linda, ¿no? Era muy grande, pero estaba linda. Pero bueno, está. Ganó su libertad. Ganó su libertad. Bueno, algún pique se está activando, Algo se está activando. Vamos a ver qué pasa. Vamos arriba a pescar desencarnada, vamos arriba. Brótola. Es brótola, ¿eh? Brotolón. ¿Ya? Ya con la base mono tití, La base mono tití. Dando su. No digo por qué que estamos. No, no vamos a decir por qué, pero está. La bautizamos como la base mono tití. Sí, señor. Vamos a ver. Ahí está la mono tití. La base mono tití. La base mono tití. Bueno, vamos arriba. Bueno, ya se van aquellos. Vinieron un ratito. Compromiso llama. Y bueno, vamos acá con el Facu y con el Ali acá. Vamos arriba. Bueno, ahí el amigo. Un rilo Kuma me parece que es por el color. Está prendiendo. Algo trae, Bueno, parece que viene. Vamos a filmar a ver, amigo, acá. Bueno, dale, así le da emoción a la barra acá, porque estamos quietos. Vamos a ver el amigo. Una bolsa. Pez bolsa, vos. No. Un congrio, gritado. Pez bolsa. Ah. Qué lástima. ¿Verdad? Ah. Bueno, un pez bolsita. Congrio. Y bueno, estamos sacando. Vos, pero pasé una brota, la viste que viene igual, ¿no? Viene así, pero es una bolsa. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Bueno, Mario, nos vemos, gente. Vamos arriba. Allá salió el pez bolsa. Bueno, acá, doblete, metió. O sea, mal, voy a tirar un tiro para acá. ¿Ya? El doblete de burra, vos. Aníbal poniéndose los colores del equipo, si no, nosotros sí, estamos en el horno. Estamos en el horno, vos. Hay que ganar al gordo Germán que está en la frente y viene a hacer la guerra acá. Bueno, Aníbal, felicitaciones. Muchas gracias, compa. Ah, qué doblete lindo. Muchas gracias. Espectacular, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. Vamos arriba. Muy bien. Sí, la fe nunca se fue, nunca. No. Sí, yo no sé cómo cortar acá. Comió, pero. Pero viste la caña como te hizo, sí. Sí. Bueno, pescadores, acá estamos tomando un matecito, tranquilo, son 5:30. Llegaron las barcazas llenas de pescado, roncaderones, alguna lisa también ahí. Y bueno, acá estamos, tomando el mate, como le dijimos, con mi amigo Facu, Facu. Después de ver ese doblete espectacular que sacaron. Bueno, esperando el pique, Sí. Le metimos de todo. Le metimos camarón pelado, blanco, langostino, pulpo. Chipirón, ¿qué más? Oh, ahí todo un poco. Y bueno, por ahora, Facu, vos sacá tu corbalito, lo firmamos. No, yo por ahora ningún pique, nada, cero, pero ni la toca. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Gabriel Herpi allá, Sonia con el aparejo, que sacó unas cuantas, pero se tranquilizó el pique. También en el faro rojo nos están informando, por ahora muy quieta la cosa.
Vamos a esperar un ratito más a ver qué pasa, ¿eh? Mientras tanto tomamos unos buenos mates. Vamos arriba. Bueno, salió otra, ¿eh? Llegó lindo, estaba tragada nomás. Sí, claro. Estaba tragada. Sí. Se está midiendo, de a poquito se aparece. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Bien de bien, bien de bien, ¿eh? Cinchó linda esa. Muy bien. Le saqué una foto recién a Gabriela y se la mandé. Bueno, está quieto, ¿eh? El mágico nos mandó todo para acá, vos. Allantó para el Faro Verde, dice. Y se fue para allá. ¿Eh? Qué mágico, ¿no? Traidor. Traidor. Allá está ahí, Gabriel. Qué monstruo, vos. Bueno, hay un lance del Facu, un lance más. Buen lance, Facu. Y bueno, acá seguimos recién. Le pusimos una cabeza de camarón con bastante tinta que tenía ahí. Estaba jugosa. Y bueno, hicimos un sanguchito ahí, una. A ver si tenemos suerte. Un tirito más o dos antes de irnos, ¿eh? Ya está refrescando, está cayendo la noche, pero está. ¿Lo qué? Bueno, así está el Faro Verde. Así está el Faro Verde a las 6 menos cuarto. Está viniendo algo de gente. Y bueno, hasta 10 y media, 11 dejan quedar. Después ya hay que retirarse de acá. Y bueno, los que quieran ir irán para el Faro Rojo. Allá anda Sonia recogiendo el aparejo. De acá la veo, vamos a ver si trae algo. No, nada, nada. Ahí abajo de la motito. Bueno, vamos a tomar unos mates más y a esperar. A ver quién día en esta media horita si sacamos algo, ¿eh? Vamos arriba. Vamos arriba, Facu. Tenemos que sacar esa hora. Vamos arriba. Bueno, pescadores encarnados, ahora sí, cerramos el. Cerramos el video por acá. Nos vamos con el amigo Facu, está desarmando. Yo también voy a desarmar. Tuve un pique brusco lindo, pero por apurado lo perdí. Y bueno, seguramente alguna burra, ¿eh? Por la manera de picar. Y bueno, nos vamos a ir tomando unos mates despacito, ¿eh? Bueno, será hasta el próximo. Hasta la próxima salida de pesca, ¿tá? Hoy me tocó irme zapatero, marché, pero bueno, algo de pesca mostramos. Vamos arriba, pescadores sin carnada, hasta la próxima. Chau, chau. Un abrazo, Bastián, pescador, pesca rey, ¿eh? Y para Nash, para Jesse. Chau, 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 chau.